Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Bueno, esta semana mirad con qué estoy rodando. Una bestia. Gracias a Motos Carbó, situado en Castelldefels, hemos podido disfrutar de esta unidad, que hay bien pocas para probar. Y estamos en una zona muy bonita. Aquí tenemos la montaña de Montserrat y hemos venido a probar la moto un poco más en profundidad. Y la verdad que es una moto que parece que sea complicada de conducir, tiene 1000 centímetros cúbicos y 200 caballos y bueno, la verdad que sorprende, ¿eh? Sorprende la comodidad que tiene y toda la tecnología que tiene dentro. Yo, la primera moto grande que tuve fue una Kawasaki Z750, la moto de mis ojos por aquel entonces. Me arrepiento incluso de haberla vendido en alguna ocasión, pero bueno, son unas motos que no llevan nada de cúpula, que te llega todo el viento a la cara y otra manera de conducir o de pilotar diferente a la que estamos acostumbrados. Así que vamos a ver la moto un poco más al detalle y os cuento qué me está pareciendo. Y es que no hay que olvidar que la Kawasaki Z1000H2 tiene 1000 centímetros cúbicos con un motor refrigerado por líquido y un motor de cuatro tiempos. Además, encontramos que tiene un sistema de arranque eléctrico. Una vez encima de la moto, podemos pensar que es solo accesible para pilotos más experimentados, pero también es cierto que es una moto accesible para un rango mucho más amplio de conductores. Algo que me ha gustado de manera muy positiva es el cambio que monta, un cambio semisecuencial que nos permite subir y bajar marcha sin tener que apretar embrague. Esta unidad viene equipada con una pantalla TFT LCD a todo color. El panel de instrumentos nos muestra exhaustivamente información detallada. También tiene funciones que pueden ayudarnos a gestionar el estado del funcionamiento diario de la propia moto y programar la conducción de larga distancia. Toda la iluminación de la moto, incluyendo el faro principal, el piloto trasero, intermitentes y luz de matrícula, es de tipo LED. Un menor consumo energético unido a una mayor durabilidad mejoran el mantenimiento, así como ofrecen una iluminación de alta intensidad, mejorando notablemente la visibilidad durante la conducción nocturna. Y es que la entrega de potencia a cualquier velocidad está asegurada, ofreciendo la experiencia que solo 200 caballos pueden ofrecernos. Bueno, pues hasta aquí mi corta opinión. Espero que os haya gustado el vídeo. Es una moto que no te deja indiferente, que coge las curvas, que es una pasada, pero bueno, tienes que ir con mucha cabeza porque esto corre mucho y tienes que tener un poco de sentido común a la hora de conducir este tipo de máquinas. Así que nada, espero que te haya gustado mi opinión. Es una Naked que dará que hablar. Y nos vemos en el próximo vlog. Adiós.